Castilla-La Mancha se prepara para celebrar su día. La cineasta Mabel Lozano, los piragüistas Hermanos Cubelos o el Festival Medieval de la Ita recibirán algunas de las 13 placas al mérito regional. También las cantantes María Toledo y Rosalén. Albaceteña, que desde muy joven desarrolló su pasión por la música y la composición actuando en salas y que hoy pues es una artista de reconocido prestigio internacional. El hijo adoptivo de este año será el director Pedro Solís, ganador de 2 premios Goya y que lleva desde los 3 años viviendo en Guadalajara. Un reconocido profesional del mundo del cine. Se incorporó a este mundo con distintas cortos relacionados con Tadeo Jones. Las medallas de oro serán para el académico Gregorio Marañón y para la fotógrafa de Puerto Llano, Cristina García Rodero. 20 distinciones ya preparadas para ser recibidas por sus legítimos dueños el próximo 31 de mayo en Ciudad Real.